hace promoción mientras la gente está sin luz en San Vicente, Manu. Así es, Nico. Como vos lo dijiste muy bien en la introducción, al estilo de Sur. Esta empresa Sur, claro, tan controvertida, tan polémica, que presta un servicio tan cuestionable. Bueno, en San Vicente estamos viviendo días de muchos cortes de luz, sobre todo ayer y antes de ayer. Hubo apagones muy grandes en la localidad de San Vicente, también hubo en Alejandro Cort, hubo en un barrio de San Vicente vecinos que estuvieron 3 días sin luz, que salieron a cortar la ruta 6, imagínate, sí, con el frío que hace. Lo leí en el diario Sur. En este marco también, con el frío, con lo que complica este frío, no tener electricidad. Y en este contexto, la empresa sale a hacer promoción de algunas obras que evidentemente no están dando resultados, ¿no? Claramente. Tiene que ver con trabajos que se están realizando sobre la línea de media tensión que une Gleu con Bransen y que pasa por San Vicente, que tiene gran parte del suministro de San Vicente, tiene 36 kilómetros. Y además hay un dato que da Edesur, o sea, palabra, bueno, está en duda siempre, que tiene que ver con la puesta en marcha de la subestación eléctrica de San Vicente, que ahora dicen que va a estar en marcha para fin de año, una obra que primero había sido prometida para 2018, después para 2019, y ahora dicen que para finales de este año podría estar en marcha esa obra que es tan importante y que tanta falta le hace a la red eléctrica de San Vicente. Sin duda, Manu. ¿Sabés qué? Antes de pasar a los datos de coronavirus, te hago un inside, un dato así entre nosotros, dentro de la redacción que compartimos con la gente. La publicación que vos pusiste acá de Sur Argentina Oficial no está más. La borraron. ¿En serio? Sí, es más, entré recién. Acá vi que no estaba más embebido en la página, queda solo el link. Intenté ingresar y me sale esto. No sé si lo estás viendo vos. Bueno. Dice, este contenido no está disponible en este momento. O sea, bajaron la publicación que vos habías levantado donde promocionan esto mientras la gente no tiene luz. ¿No? Siguen con promesas, mientras la gente no tiene luz. Pero bueno. Y pero al final entonces, ¿era verdad o era mentira? ¿Por qué lo bajan? No, está bien, está claro. La imagen se vio, la imagen la tuvimos, pero bueno, evidentemente borraron la publicación. No, está claro. Digo que otra incoherencia más de la empresa. Claro, ¿no? A ver, claro, o sea, si realmente lo iban a hacer, dejen la promoción, al fin y al cabo. No debería molestarle a nadie. Bueno, Manu, lo estamos viendo acá en rojo en la pantalla, así que más vale pasemos a ese tema. 7 contagios y 17 recuperados. Hay una nueva cuarentena en San Vicente, pero antes contame rápido los datos al día de hoy de casos en San Vicente. Bueno, Nico, hoy tuvimos un récord de recuperados. Se registraron 17 recuperados en una sola jornada, es un montón. Sí. Y también 7 nuevos casos positivos. Con eso, el saldo queda en 165 contagios confirmados en total. Entre ellos hay 110 recuperados y hay 46 pacientes en tratamiento. Entre esos 46 pacientes, solo 5 están internados y hace ya 2 semanas que no hay fallecidos, se mantienen en 9 las víctimas fatales de la pandemia en San Vicente. Muy bien. ¿Cómo está funcionando la nueva cuarentena en San Vicente? Y ya nos vamos para Almirante Brown, donde también nos van a dar detalles de esta situación. Pero contame cómo está funcionando la cuarentena hoy en San Vicente. Bueno, hoy estuvimos desde la mañana recorriendo, preguntando, husmeando, merodeando el distrito para ver qué es lo que pasaba con esta nueva cuarentena. Y la verdad es que se sintió en las primeras horas ya una baja sensible en la cantidad de gente en la calle. No es para decir la calle está desierta, no anda nadie, claro, todo el mundo se quedó en su casa. No es así, pero sí es una baja sensible con respecto a lo que venía pasando ayer, antes de ayer y las semanas anteriores, donde prácticamente veíamos un ritmo normal, sobre todo a la mañana. Eso en primer término. En segundo término, los retenes vehiculares se pusieron un poco más estrictos. Se le está pidiendo, la policía y la gente del área de seguridad del municipio le pide a todos los automovilistas el certificado para funcionar, para circular. Por tratarse de San Vicente, no se arman colas largas como en Canning, alguna en la de la ruta 210, que está en el Polideportivo Mujica de Alejandro Cort, pero la verdad que no, comparado con lo que se ha visto, por ejemplo, esta mañana en Puente de la Noria. Y en lo que tiene que... otra postal tremenda. Yo no sé si en los demás distritos está pasando tan así, no presté atención, pero en San Vicente llama mucho la atención ver los colectivos vacíos, que van con literalmente ninguna persona arriba,
En algunos casos con 3, con 4, pero es impresionante ver los colectivos vacíos. Claro. Y de Alejandro Cor los trenes también salen con muy pocos pasajeros. Y en lo que hace sí. a la actividad comercial, la verdad es que no hubo cambios tan grandes con respecto a la semana pasada, porque está permitida la modalidad de lo que se llama takeaway, que nosotros, como somos de este querido conurbano bonaerense, le podemos decir retiro en punto de venta. Sí. O sea, es reservar, hacer la venta por internet a través del WhatsApp del comerciante y después ir a retirar la mercadería en punto de venta. Así que los comercios siguen con sus comerciantes adentro, digamos. Esto, los no esenciales, ¿no? Los supermercados siguen funcionando igual que en todos lados, con la gente estudiando. Los no esenciales permiten esta modalidad de retiro en punto de venta. Bien, habrá que ver cómo sigue, porque bueno, evidentemente con cierta lógica de autoprotección la gente, a pesar de eso, no sale. Por eso es tan importante los envíos, ¿no? A veces el takeaway es medio más de lo mismo. Pero bueno, en principio sigue habilitado lo que es un poco el comercio ahí en el centro de San Vicente. Los detalles lo encuentran en esta nota que estamos viendo en este momento. Acá, señalo para allá. Sí, nueva cuarentena en San Vicente, comercios abiertos y calles con menos gente. Muchas gracias, Manu.